a un episodio de podcast de Lana y Tricot. Yo soy Ana y bueno, como podéis ver, normalmente yo hago los podcasts en la tienda, en mi tienda de lanas aquí en Francia, en Grenoble, pero los que me seguís desde el principio habréis visto que no he tenido tiempo de hacer podcast quería haberlo hecho a principios del mes de septiembre a mi vuelta de vacaciones, pero no lo he podido hacer porque he tenido una vuelta al cole súper intensa, con un montón de trabajo, un montón de cosas que organizar y no me ha dado tiempo. Entonces pues aquí estoy en casa. Hoy es domingo 23 puede ser, de septiembre y nada, pues he decidido que a partir de ahora el podcast en español va a ser aquí en casa. Intentaré hacerlo los domingos o los lunes, que son mis días, mi fin de semana, porque yo trabajo los sábados en la tienda, entonces libro, digamos, los domingos y los lunes. Y intentaré hacerlo aquí en casa para hacerlo más relajada, no tener que irme en mi día libre a la tienda. Y porque es para lo que seáis nuevos que estéis viendo el podcast por primera vez, yo tengo una tienda en Francia de lanas y también tengo un podcast de tejido en francés. Lo que pasa es que el podcast de tejido en francés lo empecé a hacer cada 15 días porque, claro, mi público y mi clientela es francesa, entonces empecé así. Y luego decidí unirme al carro de los podcasts en español y el de español lo hago una vez al mes. Entonces, a partir de ahora eso, creo que lo voy a hacer los fines de semana, o mis fines de semana, y aquí en casa. Creo que va a ser más relajado, me va a dar tiempo de hacer todo mi trabajo y de que el podcast en español no sea o no forme parte de mi trabajo, sino más bien algo que me apetezca hacer y que lo haga por gusto y no tener que sentirme obligada de tener que hacerlo y así disfrutarlo bien. Y podéis daros un podcast cada mes, porque si lo incluyo, digamos, en mi tiempo de trabajo, pues al final no lo hago porque tengo muchas cosas que hacer, porque no sé qué. Y bueno, ahora realmente es que no he tenido tiempo, porque ya os contaré. Y o si a mí me seguís en las redes sociales, sobre todo en Instagram, saberéis por qué, porque hemos tenido mucho jaleo en la tienda y de organización y de cosas. Y nada, bueno, pues aquí estoy de nuevo. Hoy os voy a hablar, pues, siempre lo que yo he hecho, lo que he terminado, lo que estoy tejiendo. Haré una pequeña sección de hilado y luego os contaré el aniversario de la tienda, pero antes del aniversario de la tienda, que organizamos un montón de eventos y durante un fin de semana hicimos un montón de cosas en la tienda, os contaré la quedada que hicimos en Chiclana este verano con chicas que vinieron a tejer y todo eso. Muchas de vosotras me veis, así que un abrazo y un saludo a todas. Y nada, pues vamos a ir. Bueno, pues aquí en Grenoble, igual que en España, ha estado haciendo mucha calor. La verdad es que hemos tenido un mes de septiembre que no ha empezado a refrescar hasta la entrada del otoño, que fue hace uno o dos días. O sea que hemos tenido casi 30 grados todos los días. No eran temperaturas de verano de mucho calor, mucho sofoco, porque por la noche y por la mañana sí que hacía fresquito, pero hemos tenido eso, 25, no, más de 25, casi 30 grados casi todos los días. Y ahora desde hace un par de días sí que han bajado un poquito las temperaturas y, como veis, ya me puedo poner cositas más abrigadas, o sea que... Pero bueno, para la semana que viene todavía han dado una olita de calor y ya luego creo que se estabilizará en temperaturas que sean más normales para el otoño, porque la verdad es que estamos teniendo... Vamos, mis padres que viven en Chiclana están yendo a la playa y hace más calor que cuando estuve yo en el mes de agosto, o sea que... todo esto para deciros que realmente estoy empezando a ponerme cosas de... Bueno, tejida por mí, tengo algunas de verano que sí que me pongo, pero así cositas ya que dan más ganas de ponerse y sobre todo cosas que he terminado durante la primavera que no he podido estrenar porque eran jerseys y todo eso que no, todavía ni siquiera me he puesto. Así que hoy llevo puesto... este lo hice justo antes de ir a Barcelona en el mes de... a principios de junio. Y no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre... one of a kind o algo así, pero os lo pondré en las notas del podcast, que podéis encontrar siempre en la barra de descripción debajo. Lo hice en lace de Malabrigo color Polar Morn y en mohair de la marca Lang Yarns, que es una de las marcas que yo trabajo en la tienda, y era un mohair gris y el Polar Morn es como un violeta grisáceo, y entonces pues lo hice, creo que se teje con agujas 4,5 5 y es un poco, o sea, las mallas son, las mallas no, los puntos están así como abierto, no es un tejido apretado, pero es perfecto porque el mohair da mucha calor, o sea, no que dé calor, sino que es un material que te conserva mucho el calor del cuerpo y es muy calentito, entonces no hace falta que sea tampoco súper. Además, la ventaja de dejarlo así es que también el pelito del mohair pues está libre y no está totalmente compacto en el tejido. Aunque este lo terminé y me lo puse una vez y ya está. Así que es un cardigan con cuello V bastante amplio y es súper agradable de poner, súper calentito, y creo que me voy a hacer otro. Creo que me haré otro porque es una forma súper agradable, se teje súper rápido, es un bottom up, así que se empieza de abajo arriba y se hace en nada, vamos, lo hice súper rápido y creo que va a ser una de las cosas que más me ponga este invierno. En cosas que he terminado, bueno, terminé este verano, la verdad es que he tejido mucho, pero he tejido de muchos proyectos, y justo antes de irme de vacaciones hice muchas cosas, monté muchos proyectos, tenía muchas cosas que tejer para la tienda, y al final tejí mucho, pero no sin concretar nada, empezando proyectos, estuve un poco como desperdigada, como se dice en mi tierra, y al final ya al volver de vacaciones dije, mira, los proyectos que llevan un montón de tiempo en tu montado, que no sabes si vas a terminarlo, no sabes, no te convence, no sé qué, fuera, se deshace. Así que he deshecho por lo menos 2 o 3 proyectos que tenía que aquí es donde tenía la montaña de los millones de proyectos que tenía por terminar y tal, eso, con que muchos los he deshecho y la lana va a ser utilizada para otro o va a descansar hasta que se me ocurra algo con ella. 3 proyectos los he terminado, que ahora os voy a hablar, y ya sabes, o sea, he vuelto a organizarme, y luego los proyectos que tenía para la tienda, para ahora con las lanas nuevas que he recibido y tal, hice un llamamiento Instagram y a través del podcast en francés, y he mandado a gente que se ofreció voluntaria para tejer para la tienda, entonces les he mandado las lanas, ellos me mandarán el proyecto y luego les haré un bono de regalo por el valor más o menos estimado del tiempo de trabajo y tal, para agradecerles por haber tejido cosas para la tienda, porque yo necesito no solo yo ponérmelo para enseñar, sino también en la tienda para darle ideas a la gente, y muchas personas no se ven en una pelota pero no se imaginan cómo queda tejido y tal, entonces siempre está bien tenerlo, y para enseñar cuáles son las lanas nuevas y lo bonitas que son y todo eso. Así que eso me ha quitado una gran parte de trabajo, porque claro, ¿qué pasa? Que yo trabajo todo el día en la tienda, yo en la tienda no tejo porque no me da tiempo, o sea, tengo muchísimo trabajo y cuando llego a casa no me apetece tejer cosas que no son para mí y que son para el trabajo, y porque te da la sensación de nunca salir del trabajo, puesto que mi trabajo es también mi hobby, entonces si tejo constantemente cosas para la tienda, de uno, no me da tiempo tejer mis lanas de mi stash y los proyectos que me gustaría a mí para tejer, y 2, es como nunca salir del bucle del trabajo, y me estaba entrando mucho agobio y decidí pues que necesitaba ayuda, pedí ayuda y ya está. Entonces eso me ha liberado un montón de espacio mental para poder dedicarme más a mis proyectos personales, y nada, os voy a enseñar un poco el avance que he tenido en estos meses, porque ya os digo, en verano tejí mucho, pero aquí y allá sin mucho progresar en mis proyectos, y ahora me he vuelto a recentrar con que os voy a presentar los proyectos terminados. En proyectos que he terminado, terminé los calcetines de cachemir para mi hermana, que eran unos calcetines grises, que ya los terminé en Chiclana cuando estaba con ella, y ya ella se las quedó, pero os voy a poner una foto para que los que no estéis por las redes sociales y tal, os acordéis si los habéis visto en los podcasts anteriores lo que son. Nada, terminé los chalones allí con ella porque hice los tubos, que yo le puse, suelo hacer un tubo de calcetín y luego le pongo el talón, que se llama en inglés Afterthought Heel, y en español creo que no tiene nombre, pero se puede decir un talón después del calcetín o después del tubo. Y de hecho voy a... o sea, en Instagram, en las stories estas que puedo guardar, si le dais, he guardado en las stories el tutorial, entre comillas, de ese tipo de talón, y lo veis, creo que pone tuto talón o Afterthought Heel, le dais y salen las stories las etapas que requiere. Y luego en el blog os voy a poner el tutorial un poco más detallado con las informaciones, porque lo he puesto en francés y ahora lo voy a traducir para que esté en español, porque muchas de vosotras me habéis preguntado cómo va ese tipo de talón y tal. Entonces yo para mí lo hacía de una manera, pero claro, mi hermana, probándose el talón a medida y tal, nos dimos cuenta que mi hermana tiene el talón, si esto es el pie y esto es el talón, yo tengo un talón, digamos, que no sobresale mucho, pero el de mi hermana sobresalía como bastante, sobresale más del pie, tiene un talón como más profundo. Entonces tuve que hacer tuve que tejer más vueltas y hacer unas disminuciones un poco diferentes, entonces adapté, digamos, el talón, este Afterthought, lo adapté al pie de mi hermana. Y menos mal que me esperé a hacerlo cuando estaba con ella, porque claro, al tejer el tubo yo no sabía primero no sabía a qué momento tenía que abrir la lana para meterle el talón, y luego menos mal que lo hice con ella, porque yo hubiera hecho un talón normal y ese talón normal es que no lo hubiera entrado. Así que bueno, pues ya lo terminé allí, eso me llevó nada porque los talones se tejen súper rápido y ya los tienen, porque creo que le han gustado bastante y nada. Luego, estando en Chiclana, empecé un jersey para mi padre, que el patrón es de Ana Fettig y hay todo un ebook que son todos yoke, de hecho canesú con o sin jacquard, y este pues es un jersey básico top down con aumentos aquí, no es raglan, sino que tiene aumentos repartidos por todo el canesú y luego tal. Entonces ya el jersey lo terminé hace ahora 10 días, 2 semanas. Lo que pasa que creo que es demasiado grande para... ¿Veis? En un top down así. Creo que es demasiado grande para mi padre. Está bloqueado y tal. Lo único que no he terminado son la liguilla. O la leguilla. Porque como no sé... O sea, mi padre mide 1,80 m, pero no es un hombre corpulento, ni está gordo, ni nada de eso. Y entonces, pero tiene las extremidades un poco largas y tal. Entonces dije, mira, yo no sé cómo, hasta qué altura le tengo que hacer los brazos, porque no estoy con él para que se lo pueda probar. Entonces, pues los he dejado abiertos así, con tanto abajo como en las mangas. Lo he dejado, digamos, las mallas en... Las mallas no, los puntos. Mallas, es que en francés los puntos se dicen maille, entonces me confundo. Como estoy todo el día hablando de puntos en la tienda y tal, pues normal. Entonces he dejado los puntos abiertos y con otra lana, para que no se vayan evidentemente, y lo bloqueé y ya está. Lo que pasa es que creo que le va a quedar muy, muy grande. Demasiado grande. Pero bueno, si no le gusta, tampoco pasa nada, se da y punto. Se da la Cruz Roja, que seguro que hay un montón de gente que aprecian un jersey de invierno. La lana es una lana de Berger de France, que es una marca francesa, y es un acrílico lana que tenía mi stash desde hace mogollón de tiempo, que estaba dedicado a hacerle un jersey a mi padre, y ya esa lana no me cabía en el mueble, que este es mi mueble de mi stash. No me cabía porque tenía como casi 20 pelotas y dije, mira, esto ya lo tengo que hacer, quitármelo de en medio y punto. Así que bueno, la verdad es que el patrón está muy bien, lo que pasa es que creo que elegí una talla demasiado grande. Porque sí, no sé. Y hice la muestra y todo eso, pero quizás la talla para mi padre es un poco grande. Pero como os digo, no se lo ha podido probar, así que cuando lo vea en Navidades lo probará. Si se puede hacer con una falsa costura para remeter algunos centímetros, se hará. Y si no, pues no pasa nada, o sea, No es una gran pérdida a nivel de lana, solo a nivel de tiempo, pero la verdad es que me vino bien porque era tubos en circular y en punto derecho, y es como no tienes que pensar en nada. Cuando venía por la noche cansada del trabajo era solo eso, ni disminuciones, ni aumento, ni bueno, son las mangas, y la verdad es que me vino muy bien para despejarme y poder hacer kilómetros de tejer sin reflexionar, que algunas veces viene bien. Y bueno, el otro patrón o proyecto que terminó me lo he dejado en la tienda porque me lo llevé ayer. Pero no lo puedo enseñar aquí, pero os voy a poner una foto, y para la que lo hayáis visto, las que hayáis seguido el podcast anteriormente lo habéis visto, es el Winterfiel de Skindernitz, que es una noruega que vive en Londres y diseña sobre todo guantes de estos noruegos y tal, y diseñó en primavera, creo que sería, un jersey con jacquard, de un yoke también, un canesú de jacquard, y lo hice con mi amiga Loja, y pues no lo terminé. Terminé lo que era todo el cuerpo, lo que pasa es que me quedaban las mangas por hacer. Y entonces las mangas por ahí lo dejé, y ya cuando vine en septiembre y decidí que iba a terminar todos mis proyectos y que iba a deshacer lo que no, a terminar lo que sí y tal, y pues ya terminé las mangas. O sea, las terminé, hoy que es domingo, pues las terminaría a principios de semana. Y luego lo que pasaba con ese jersey es que el canesú es muy trapezoidal, o sea, es muy, digamos que si lo pusiéramos contra mi cuerpo, el canesú hace así. Entonces, claro, mi hombro ocupa un cierto espacio. Y luego también pasa que ella, la diseñadora, tiene pecho. Entonces, digamos que al ponerse el jersey, todo se estira por la forma de su cuerpo y el hecho de que rellene el jersey, todo se estira y queda bien en su sitio. A mí, entre que yo tengo un cuerpo diferente al de ella, porque tengo más hombro y mi espalda es más ancha y no tengo, digamos, tanto pecho, lo relleno de manera diferente. Y eso hacía que por delante el canesú quedase un poco hueco, y sobre todo el cuello no bajase. Y como encima la lana que utilicé, que es una Jamieson's and Smith, la Two Play Jumper Weight, que es una lana cardada, va bien rústica, y que no es como un merino que tiene un peso y que tiene un drape o un peso, y que te la pones y se adapta a sí sola o algo así, que tiene como más... No, es una lana que tiene tendencia a quedarse tiesa. Entonces, aún bloqueándolo y tal, el cuello se me subía mucho, que tendría como 5 centímetros de liguilla y tal. Y digamos, todo azul hasta llegar a lo que era el jacquard o el ferraille. No, ferraille no es jacquard. Y entonces se me quedaba como, bueno, si me movía, se subía. Y es que se me subía, o sea, estaba así como tieso, como si fuera una especie de collarín, y no usaba nada. Y además me encanta el jersey, pero eso no era posible que me lo quedase así. Entonces, ¿qué hice? Levanté todas las mallas con una aguja circular. Sí, levanté todas las mallas con una aguja circular, corté la vuelta que iba antes de donde había puesto mi aguja circular, y deshice. Eso es más o menos el mismo método que el tema de los calcetines después de hacer el tubo. Levantáis las mallas otra vez, lo conseguiré decir puntos. Vas levantando, digamos, puntos a todo lo largo del cuello, o también podéis hacerlo, por ejemplo, cuando os ha quedado un cuerpo muy largo o muy corto y queréis alargarlo pero sin tener que tocar a lo que son la liguilla y eso. Podéis levantar puntos a lo largo del cuerpo, cortáis, tejéis más y luego hacéis un kitchener o un grafting, que es como... Si queréis os pondré enlaces a todas estas técnicas. Y alguien que lo explica muy bien en su podcast es, si veis podcast en inglés, no podéis no ver el podcast de Freeting and Ting, que son una pareja de australianos que viven en Alemania, y ella teje, no solo teje de escándalo, sino que modifica todos sus patrones, os explica cómo modificarlos, os explica cómo hacer todo ese tipo de técnicas. Entonces yo vi en su podcast que eso era posible, que si alguna vez pues, una manga o un cuerpo o tal, querías deshacerlo o modificarlo, podías hacer este tema de levantar los puntos, cortar y hacer lo que te diera la gana. Entonces, aunque este patrón fuera un top-down, yo lo que hice fue rehacer el cuello, pero de abajo hacia arriba. Levanté mis puntos, corté la vuelta que estaba justo por encima de la vuelta en la que había levantado los puntos con la aguja, y entonces al cortar y al quitar el cuello, todos los puntos se quedaban en la aguja que yo había pasado y que yo había... No sé si esto os está quedando claro, pero bueno, da igual. Debería de haber hecho fotos, pero si veis la foto del tutorial del talón vais a entender lo que es. Entonces tal, se me quedaron los puntos en la aguja y ya con la aguja volví a tejer. ¿Qué pasa? Que hice un primer intento y bloqueé todo el jersey. Pero el intento que hice tenía menos vueltas cortas, era más bajo, pero era demasiado ancho. O sea que a pesar de ser más bajo, se me quedaba como lo mismo, pero un poco más bajo. Entonces decidí, digo, mira, con esta lana, que es así como más tiesa, entre comillas, no puedo hacer tanta liguilla o no hacerla del tirón. Y además tengo que hacer menos vueltas cortas y muchas disminuciones. Entonces lo que hice una sola ida y vuelta de vueltas cortas, que por cierto, las vueltas cortas yo siempre utilizo el método de las vueltas cortas alemanas. Eso que he dicho que algunas estabais así teniendo un problemilla con algunos patrones y haciendo vueltas con las vueltas cortas wrap and turn, y que yo siempre hago las vueltas alemanas y las vueltas cortas alemanas o German short rows, porque es que la verdad que quedan muy bien, son muy fáciles de hacer y queda cero boquetes, cero... es que no se ve que hay vueltas cortas. De hecho, en el jersey que hice de Joji Locatelli, el granito, ella recomienda el wrap and turn y yo hice lo hicimos en un cal y muchas lo hicieron en wrap and turn, muchas lo hicimos en German, y a mi gusto las German no se ven y en las wrap and turn se veía como... porque las tiene aquí y se veía como el toquecito de las vueltas cortas. No es un gran problema que se vea un poco, pero bueno, a mí, yo reconozco que las German me resultan más fáciles y voy pum pum pum, las hago y ya está. Entonces, no sé por qué estoy diciendo eso. Ah, sí, que las vueltas cortas de mi jersey, pues hice solo una ida y vuelta, y luego un mogollón de disminuciones, hice por lo menos 30 y tantas o 40 disminuciones del canesú. Y en vez de hacer una liguilla de dos puntos al derecho, puntos al revés, lo que fuera, hice un bind off, que es un I-cord. Entonces hice un I-cord todo lo largo de tal, que el I-cord además tiende a apretar más, y entonces ya el cuello me queda perfectamente asentado a lo que es mi base del cuello, y me quedará como por aquí. Eso sí, me cuesta un poco sacarlo y meterlo, pero creo que con el uso la lana se va a soltar. Y si no, pues desharé el I-cord, sí. Quitaré el I-cord y volveré a hacer uno más suelto, pero creo que así me gusta mucho y ya me hice una foto con Loja, porque Loja lo hizo también. Aunque Loja, como claro, lo terminamos y no nos lo hemos estrenado, ahora es como que lo estamos descubriendo un poco otra vez, y ella dice que su cuerpo es demasiado ancho para lo corto que es, que si es muy ancho prefiere tenerlo un poco más bajo, entonces quizá ella sí que lo alargue un poco más. Pero vamos, el mío está súper, me encanta, me encantan los colores, me encanta, vamos, os pondré fotos para que lo veáis si no lo habéis visto ya. Y tengo ganas de que haga frío para poder ponerme. Así que bueno, es un jersey en fingering, pero es una fingering más rústica, así que creo que será calentito también para el invierno. Y bueno, esos son los proyectos terminados, digamos, terminados 100%. Luego si podemos pasar los proyectos que tengo en progreso. Tengo realmente un calcetín que he terminado, un par de calcetines que he terminado un calcetín, pero claro, me queda el segundo. No sé si os había enseñado este estos calcetines, pero igual si me seguís por Instagram pues los habéis visto. Son mis calcetines con... os voy a enseñar la... yo no tengo bloqueadores de calcetines, así que es un poco marioneta. Esta lana que se llama Super Socks Cotton Stretch, que es una mezcla de... a ver si os lo digo bien. Tiene 45% de lana, 35% de algodón, 13% de nylon y 7% de poliéster. Y es muy agradable de tejer y muy chula. O sea, el efecto así tiene unos degradados fade que está muy guay. Y además tiene un poco de algodón, lo cual quizás sea más adaptado para lo que yo suelo llevar, porque yo solo me pongo calcetines de... o casi siempre me pongo calcetines de algodón, solo me pongo calcetines de lana cuando realmente hace mucho frío, y entonces pues creo que eso me van a gustar bastante. Entonces lo que he hecho, y he seguido un poco lo que decía Bea del podcast de Miso, y ella explicaba en un podcast que vi hace tiempo que ella hace los calcetines con mucha liguilla y tal, porque para que le entre mejor la pierna y todo el tema. Entonces dije, mira, qué buena idea, pues voy a copiar un poco el tema y a ver si me gusta. Y entonces he hecho todo liguilla de, creo que son, sí, 3 puntos derechos, un punto al revés. Entonces todo lo que es la caña. Luego he hecho otro tipo de talón y he descubierto otro tipo de talón, que este es el tipo de talón que yo diría que es el más clásico, con el talón reforzado aquí y el pequeño talón. Y luego las disminuciones aquí, y luego he seguido haciendo la liguilla por la parte de delante, y ya luego en la planta del pie no he hecho liguilla, y ya luego pues mis disminuciones clásicas y mi quichero. Así que está muy guay, me gustan un montón los colores y nada, tengo que hacer el segundo, todavía no he ni montado los puntos, pero como ahora vamos a hacer muchos knit night y tricoté en la tienda y tejer así con amigas y tal, pues esto es lo que voy a tejer, digamos, cuando no tengo que pensar y puedo estar con gente tejiendo. Así que, pues esto es, yo los tejo generalmente con agujas de 2 milímetros, y estas son mis 2 milímetros de Adi, de 1 metro de... no sé por qué compré de 1 metro, porque no habría de 80 o los pedí y tal. Y normalmente pues los suelo tejer con estas agujas, que aunque no son sharp de ella y ya, son bastante puntiagudas, porque 2 milímetros es una aguja que quieras que no es fina. Y nada, pues la verdad es que me gusta un mogollón. Como que... nada, porque tengo que hacer el segundo. Luego en otro proyecto, tengo otro proyecto de calcetines, que este lo empecé en verano, pero ahora mismo os reconozco que lo tengo totalmente parado. Y es que, porque quiero terminar un par y luego otro. Entonces este sí que los empecé los dos a la vez. Como veis aquí tengo las dos cañas montadas. Y estoy utilizando 3 lanas. La primera es la Jabol de calcetines clásica lana nylon de Long, que es la marca... la misma marca que los otros, que son estos, la Jawel. Y luego estoy utilizando lana de marca de Greta and the Fibers. Mirad, esta es otra aguja que utilizo mucho también, la de calcetines de 25 centímetros, que tiene una punta más grande que la otra. Esta la utilizo mucho también. Y entonces las lanas de marca estoy utilizando el color Lotus en la base Raval, que es el mismo color, o sea, tiene el mismo turquesa, verde, petróleo, azul, que estos son verdes, azules un poco, que tiene exactamente el mismo color que este, y luego una especie de violeta rosado, que tal. Entonces con esto voy a hacer calcetines en raya. Tengo aquí un maremoto de hilos y tal, solo tengo que retomar y ver. Entonces hice la caña con el violeta claro, y luego voy a hacer todo con la Lotus de Marga y el azul este. Aunque hecho, en cuanto termine, digamos, ese par, me pongo con este y lo termino. Y no van a ser unos calcetines muy largos de caña ni nada, sino simplemente unos calcetines para poder aprovechar los restos de la lana de marga que me gusta tener. Luego, el proyecto siguiente es un proyecto de Len Magazine o Laina, que es como un juego de palabras porque Len, no sé si lo sabéis, pero significa lana en francés, y por lo visto en finlandés, que es de donde son las chicas de Len Magazine, Laina significa otra cosa, que yo no me acuerdo qué es lo que significa, pero alguien lo dijo en un podcast y tal. Entonces yo el Len Magazine o Laina lo vendo en la tienda y evidentemente tengo todos los números. De hecho ahora acaba de salir el 6, que es este, que normalmente nadie lo tiene menos los que los vendemos. Y la verdad es que todavía, bueno, he visto los patrones porque los he visto en Instagram y tal, pero todavía no me ha dado tiempo a realmente meterme dentro y leerlo y ver bien los patrones y tal. O sea que lo tengo aquí, porque este es mi sitio del sofá y lo tengo aquí para cuando tenga un ratillo poderle echar un vistazo y eso. Pero bueno, normalmente la fecha oficial de salida es el 28 de septiembre y normalmente nadie lo tiene, o sea, nadie. Los que los compráis, digamos, de tienda y tal, no los recibiréis hasta después del 28 o a partir del 28. Entonces estoy haciendo, volvemos al 1, este es el 1, el primer número, y estoy haciendo del número 1 el padrón de Joji Locatelli, que es, os voy a enseñar la foto, un cardigan, una chaqueta, esta, que me encantó desde el principio, o sea, hace algunos meses que la quería hacer. Y se llama, de hecho hay una entrevista con Joji aquí que creo que no leí, y se llama Lanes o Llanes o algo así, voy a buscarlo. Lanes, es la chaqueta Lanes de Joji Locatelli. Y la estoy haciendo con una lana que me han propuesto una tienda, bueno, creo que ella es la que él tiñe y el novio marido es el que, digamos, se encarga de todo el resto de la organización, el diseño, porque es una marca que tiene un diseño muy guay de etiquetas, todo el packaging, todo eso es muy... O sea, tiene un universo muy guay, muy tipo Anefol, Art Deco y todo eso. Se llama Maison Corlaine, Casa Corlaine, lo podéis encontrar por Instagram y os lo pondré en las notas del podcast. Y la verdad es que son muy simpáticos, yo los sigo desde el principio porque ellos abrieron la tienda o empezaron a tener casi a la par que yo abriese la tienda y ya os digo, el universo que tienen es súper guay y me gustó muchísimo. Entonces les dije, ay, qué tal, que yo estoy abriendo una tienda y tengo pensado hacer venir gente que tiña lana y tal para hacer pequeñas ventas y tal. Y nada, y seguimos un poco en contacto, pero sin más. Y yo les pregunté, le digo, ¿vais a tener lana? Porque ellos tiñen lana, pero no hacen colores locos, ni variegated, ni hacen speckles, hacen sobre todo colores, digamos, lisos. Bueno, siempre dentro de lo del teñido a mano nunca es liso total, pero son colores, hacen más bien colores así, con muy poca variedad de colores dentro de la madeja, son como muy lisos y muy bonitos, pero con mucha profundidad, no es solo venga colores lisos y ya está, no, hacen un trabajo muy guay. Y yo les pregunté, bueno, ¿vais a tener lanas que no sean la típica merino superwash o merino nylon superwash o tal? Porque sabéis que yo tejo un poco menos, sobre todo con lo que suelo tejer más es con lana no superwash o lana más natural o lanas sobre todo que sean lisas de colores o con tweed, pero no me gusta mucho llevar, me gusta mucho verlas y tocarlas y tenerlas en la tienda, pero no, o sea, al menos para hacerme jersey, veis por ejemplo calcetines y me vuelvo loca y hago las lanas así con muchos colores, pues me encantan, pero para ponérmela como un jersey o algo me siento como muy llamativa, con muchos colores, y ya que meto tanto dinero en una lana, me gusta que sea de calidad, pero también me gusta que me lo vaya a poder poner durante mucho tiempo y que de aquí a 5 o 6 años la prenda me vaya a seguir gustando, porque pasamos muchas horas para tejer, o sea, muchas horas tejiendo y no sé, me gusta que, pues eso, que sea algo que yo vaya a dentro de 5 años mirar, o todo lo que habré hecho no me guste, porque a lo mejor estoy harta de ponérmela o el color ya no me gusta, evidentemente cambiamos, ¿no? Pero me gusta pensar que me lo voy a poner más de una temporada o más de... yo qué sé, pero eso es mi punto, o sea, es mi manera de vestirme, cada uno hace lo que quiere. Entonces esto lo decía porque ellos hacen, Maison Corlaine hacen muchos colores lisos y yo les pregunté, les dije, vais a tener lana que no sea superwash, vaya, porque no sé, porque pocos tintoreros independientes hacen lanas que sean no superwash por el tema de que pican o no son tan suaves o no sé qué, no sé cuánto, pero hay un público también de la lana no superwash y cada vez se está viendo más. Sobre todo con el tema de Rerum Natura, Rosa Pomar y todo este tema. Y entonces, pues, por lo menos 9 meses después de haber tenido esa conversación con ellos, me mandaron un mensaje y me dijeron, mira Ana, que vamos a sacar lanas no superwash y sabemos por tu podcast y por tu tienda que tú, y por lo que nos dijiste que tú tejes mucho este tipo de lanas, no sé qué, y nos gustaría que testeases una de las calidades que vamos a sacar. Y les dije, pues mira, que me propone cuáles son las gamas que vais a sacar y tal, y dice, vamos a sacar fingering y deca. Y deca, hice así en mi cabeza, toma, pues el patrón lanes está hecho con deca. Entonces del tirón les dije, pues si no os importa, o yo os pago una parte y tal, me gustaría hacerme esta chaqueta, y entonces que, pues tal, y elegimos una de las calidades que creo que Falkland, o Falkland, no sé cómo se dice en español, una de las calidades, pero en la etiqueta pone Wensleydale, entonces no sé qué es lo que me han mandado, si al final me han mandado Wensleydale o me han mandado Falkland, pero os lo confirmaré porque se lo tengo que preguntar. Y entonces ellos me han mandado la lana, yo voy a tejerla y a cambio, no solo voy a hablar de ella evidentemente, pero les tengo que hacer como un review sobre la calidad hecha, si tiene o no nudo, cómo es antes, después del bloqueo, cuando me lo haya puesto, como resiste un poco al hecho de llegar, lo he puesto, si es suave, si no es suave, si pica, si no pica, todo este tipo de temas. Entonces les haré como una especie de review sobre su producto para que ellos puedan luego, digamos, al consumidor venderle algo que uno haya pasado, digamos, la prueba de calidad y dos, que sea un material que sea resistente, que sea de buena calidad. Entonces me han mandado 5 madejas. De este Wensleydale / Falkland que no sea final, que es lo que me han mandado. Y bueno, eso no van a ser las etiquetas oficiales porque Guillaume, que es el chico, es el que hace un poco las etiquetas y la maquetación y todo eso. Y entonces lo van a hacer un poco en espíritu celta, porque creo que ella es bretona. Y entonces lo van a hacer un poco en el espíritu celta. Entonces me han mandado varias etiquetas para que yo también pues les diga un poco, pues mira, me ha gustado más esta, más la otra. Entonces aquí me han mandado 2. Y es en este color azul. Entonces la base que yo pedí es una base que es gris. Es una lana que no es blanca o cruda, es una base gris. Y les pedí uno de sus colores que ellos tienen. Entonces me dijeron, Ana, pero este color va a salir más oscuro que lo que tú has pedido. Y le dije, claro, es que eso es lo que yo quiero. Yo quiero una lana que la base no sea cruda, para que al color que le pongamos le dé con mucha profundidad. Y le dé ese toquecito de... es liso pero tiene matices, y entonces esto, creo, no sé si en cámara lo veréis bien, y es exactamente lo que han conseguido hacer. Es una base gris y entonces en algunos momentos veis que es más oscura, más clara, más oscura, más clara, y les ha salido este azul, que es un azul que ellos llevan en sus bases merino 100% superwash, y les ha salido este azul grisáceo que me encanta, me encanta, es exactamente lo que yo quería para este patrón de Joji. Y es una lana que no es superwash, pero es suave. No es una base tipo brusca de Rosa Pomar, o... es suave y es muy agradable porque tiene un pequeño halo. Creo que es lana... Lo tengo que confirmar con ellos porque no lo sé al 100%. Pero creo que es una lana peinada, no es cardada, pero seguramente sea una lana de fibras largas y entonces pues crea este pequeño pelusilla, estos pequeños pelillos, pero no creo que sea cardada, porque una vez tejiéndolo no me da la sensación que sea cardada, porque tiene un cierto peso, un cierto... Entonces ahora estoy construyendo, tiene una construcción peculiar este cardigan, veis aquí digamos, estos son los hombros, es un top down, entonces esto quedaría así. Se construye por, se monta el cuello, todo o el cuello, sí, las mallas, los puntos de aquí del cuello, y se van haciendo aumentos para el hombro. Y esta parte es la que va a, bueno, si me lo pusiera así, esta parte es la que va a quedar sobre el hombro así. Se construye la parte delantera hasta el... Lo que pasa es que aquí me he equivocado, tengo menos centímetros, pero esto normalmente tendría que llegar hasta debajo del brazo. Luego se hace la espalda, luego se hace el otro trozo y una vez que llegamos aquí se une todo. Y ya luego construyes el cuerpo, o sea, tejes el cuerpo. Y aquí creo que van unas mangas con vueltas cortas. Así que eso nunca lo he hecho y estoy muy contenta porque llevo un montón de tiempo queriendo construir las mangas así. Entonces creo que van aquí con vueltas cortas y ya luego se hace la manga. He visto que las vueltas cortas las hace también Joji para este patrón con el wrap and turn. Pero como es un tema de manga, primero voy a probar lo que ella me dice, que para eso sabe más que yo. Y si no me gusta, pues intentaré poner otro método. Y así, no sé si lo veis, pero es un color liso pero que tiene, tiene matices y... A mí, la verdad es que estoy encantada, y con la lana también, me gusta mucho. De momento es positivo mi opinión, pero bueno, todavía he tejido ni un tercio del patrón. Así que nada, lo estoy tejiendo en unas agujas Chiago, porque he comprado Chiago para probarlas, para ver si las pongo en la tienda. Y lo estoy tejiendo en 4 milímetros, y estos son, no sé si lo conocéis, son de Knit Pro. Y son unas varitas mágicas, los llaman, y son unos protectores de aguja. Entonces las agujas van hasta el 4,5, creo que podéis meter las agujas aquí. Las metéis dentro del tubo, que es un tubo de metal, ¿veis? Lo metéis dentro del tubo y así cuando las transportáis o tal, no, o aunque os sentéis encima, pues las agujas están protegidas. Está muy bien también para que no se os vayan los puntos del proyecto, pero está muy bien también para las agujas, si tejéis con las agujas Symphony de madera, o con agujas de bambú y ese tipo de cosas, está muy bien porque las protege. Y nada, este es mi proyecto, digamos, mi proyecto más gordo ahora mismo, y la verdad que me está gustando bastante. Y pasamos a otro proyecto, bueno, ahora podemos pasar a proyectos futuros, porque realmente proyecto ya no tengo más. Proyecto futuro tengo uno inminente, que seguramente monte hoy, que es... no sé si conocéis a la diseñadora Libby Johnston, que es de Nueva Zelanda, que ha sacado patrones últimamente muy muy chulos, entre los cuales un cardigan no es jacquard, es de varios colores, pero por lo visto la técnica que utiliza son mallas, son puntos slip stitches, que pasas los puntos de una aguja a otra. Yo nunca lo he hecho, pero por lo visto es, vamos, que tiene pinta de ser interesante de aprender también a hacerlo. Y es un yoke también de colores. Y ahora ha sacado un gorro de 4 colores de lana worsted. Y yo tenía estas 4, bueno, ya las he puesto en pelotas, pero eran 4 madejitas teñidas con tintes naturales, que me regaló mi amiga Julie. Es merino y alpaca no superwash, y este es cochinilla, esto no me acuerdo, compech y... no me acuerdo, pero son 4 plantas o... bueno, la cochinilla son animales diferentes, pero están tintes naturales, teñidas por una chica que se llama... bueno, su tienda se llama Tinture Sauvage, tintes salvajes en francés, y que acaba de sacar su tienda online, de hecho. Y me lo regaló Julie porque fuimos a un sitio que se teje y también tiene un sitio, o sea, pequeños stands donde venden lana y tal, y ella estaba allí. Y me la regaló y quería hacer un gorro en jacquard y no encontraba patrón que me convenciese y tal. Y Libby Johnston hace, no sé, 15 días sacó el gorro y dije, ah, ya sé lo que voy a hacer. Con estas lanas voy a hacer este gorro, os pongo la foto para que podáis ver lo que es. Y ahora lo que está guay es que dentro del patrón tenéis dos tipos de... tenéis un patrón de gorro, pero que podéis poner 2 tipos de diseños diferentes, y merece la pena. Entonces esto lo voy a montar esta tarde porque tengo muchas ganas de hacerlo, y ya os enseñaré cuando yo lo haya hecho, o si no lo he terminado, pues enseñaré el progreso. Aunque eso tengo muchas ganas de empezarlo esta tarde. Además creo que un gorro va a ir rápido, y más con chacas, que tienes un montón de ganas de ver cómo avanzar el punto y el diseño y los colores y tal, y creo que va a ir, espero que vaya rápido. Y otros proyectos en progreso, que son principalmente calcetines y gorros. Entonces, bueno, esto lo voy a decir luego, pero estos son unos futuros calcetines. Y voy a mezclar proyectos futuros con compras recientes, porque en el aniversario de la tienda vinieron 3 tintoreras independientes, una cada día, porque hicimos viernes, sábado y domingo. Y el sábado vino Cindy de Moonship Shop, que ya os he hablado de ella varias veces. Y a Cindy le compré... No compré mucha lana, porque eran todas tintoreras que hacen lanas así muy chulas, pero yo no soy una gran tejedora de chales y no me gustan mucho los jersey, como he dicho antes, así con muchos colores y tal. Entonces no compré mucho, además que tengo ya un montón de lana y mucha lana que me gustaría tejer de la tienda. Pero a Cindy le compré su base de cap, que es una BFL, Blue Face Leicester, Superwash. Os voy a decir el nombre del color. Mira qué bien. Cozy Sunday. Y es como un violeta azul con un poco de marrón. El proyecto gorro también me compré. Bueno, me regaló una amiga. Porque Cindy hizo colores para el aniversario, para celebrar el aniversario de la tienda. Hizo el rosa, digamos, no es un rosa tan vivo como este, es un rosa más frambuesa, más así apagado. Hizo en su base que tiene twin, que es un BFL, un Blue Face Leicester con un poco de twin. Lo hizo en su base Lovely, que es merino, cashmere, nylon y seda. Y lo hizo en su Fizzy Fit, que es la lana que hace, sabéis que me gusta mucho la lana que hace rayitas, que la vas tejiendo y hace rayitas, que por cierto Marga de Greta and the Fibers ha empezado a hacer algunas pruebas con esa. Estas lanas llevan, no os podéis imaginar la cantidad de trabajo que lleva hacer estas lanas, que hacen así rayitas de colores. Cindy en un día... puede llegar a tejer, de cualquier otra lana, de cualquier otro color, puede llegar a teñir como 100, 150 madejas. De esto, en un día bueno, productivo, son 16, 18 madejas como estas, bueno, de 100 gramos, porque estos son 50 gramos. Aunque imaginaros el trabajo de bestia que lleva esto, de tener que poner la lana... dividir la lana, ponerlo en los diferentes tarritos o diferentes cazuelas, con los diferentes colores, con... vamos, yo no entiendo ni cómo las hace, porque no tiene que ser ni rentable, pero es un trabajo inmenso. Entonces ella lo hace... Este es el color de la tienda, tenéis el rosa lana, el verde de los... porque en Grenoble, si no conocéis, estamos rodeados de montañas. Tenemos 4 macizos de montañas alrededor de lo que es la ciudad. Entonces tenemos el verde de los pinos y de los árboles, el azul del cielo, y luego este verde chartreuse es el verde de cartuja o un cartujano, no sé si se dice así en español, y es que de aquí, de Grenoble, es la bebida, el orujo de hierbas que se llama chartreuse, del cual viene el nombre del color, que es este color. Con un verde amarillento, un verde que tira hacia los limas, así un poco tal. Entonces hizo esto, y mi amiga Melissa, que compró una madeja, porque ya lo hace madeja de... Ahora en su tienda online podéis encontrar 50 con un mini, porque yo con 50 gramos y otro color para la liguilla, el talón y la punta, hago un par de calcetines de lana autorrayada. En francés se llama autorrayante, porque hace la raya automáticamente a medida que tejemos. Y entonces pues Melissa me regaló la mitad de su madeja, porque me lo regaló, que Melissa es una de mis amigas. Y nada, pues esto va a ser un par de calcetines también para mí, además un bonito recuerdo. del aniversario de la tienda y nada, pues he hecho otro par de calcetines. Me voy a quitar ese porque ya me están dando calor con esto de hablar con el podcast y tal, me entra calor. Y bueno, ahora os voy a hablar un poco de hilado, porque he estado, como sabéis, me compré una rueca en verano y bueno, me compré y me regalaron a mí medias una rueca este verano y he estado hilando y he hilado, compré en una tienda que hay aquí en Francia que vende también ruecas y todo el material para hilar y para teñir. Y para teñir, y lana, y fibra y tal, compré una fibra blanca cruda de merino y nylon, que es como bastante apta para calcetines. Y con una amiga, con mi amiga Julie, hicimos un día de tinte y teñimos la fibra. Y pues nada, pues de la fibra hice el hilo y ha salido hecho. Con que es un supply, tiene dos hilos, ya eso lo expliqué y lo habéis visto seguramente en otros podcasts. Cuando hilas lo que haces es un single, un hilo que es como mechita de Malabrigo y esas cosas, ¿no? Un hilo single. Y si quieres tener un hilo que sea un poco más resistente que un single, pues lo que haces es que los pones juntos, los retuerces juntos y entonces esto es un supply, con lo cual hay dos hilos single que están retorcidos juntos. Y van a ser seguramente unos calcetines para mí porque a Juanmi y mi novio no le han gustado mucho el color. Y porque quiere ahora unos rojos y negros. Digo, bueno, pues rojo y negro no va a ser... No lo voy a teñir ni nada de eso pronto porque no tengo fibra. Con que de momento esto van a ser para mí. Y diréis, ¿por qué tienes una madeja tan chiquitilla y tan no sé qué? Son 100 gramos, ¿eh? Lo que pasa es que tengo un nidi nodi, que os lo voy a enseñar. Tengo un nidi nodi que es pequeñito y entonces pues hace madejas pequeñitas y es muy gracioso. Me gustan más que las madejas. A mí con el otro nidi nodi que tenía largo, porque este lo he... Vamos, mi amiga Melissa es que también hila y todo esto, entonces yo tenía el nidi nodi largo y ella tenía este. Y entonces no lo hemos intercambiado y lo que hemos dicho es que pues los dos van a ser de las dos, cuando una necesite uno nos lo prestamos y tal. Porque el precio es el mismo, porque el mío no estaba barnizado y el de ella sí. Entonces siempre cuando el material es barnizado cuesta un poquito más caro. Entonces pues se equilibraba la balanza y como a mí me gustan más las madejas un poco más chicas, porque me salían unas madejas muy largas y muy feuchas y esto me resulta más gracioso. Aunque hay 100 gramos y hay 410 metros. Okay, muy bien. Y es mi primer hilo del que realmente estoy orgullosa y del que realmente me apetece tejer. Así que tengo muchas ganas de hacerme los calcetines. Y luego en hilado también voy a participar al Fibershare, no sé si que es un swap internacional, bueno que puede ser también nacional y tal, pero yo lo he pedido internacional, así que voy a recibir de los Estados Unidos y voy a enviar a Canadá. Y entonces hice algunos pedidos así de fibra y eso. Y haciendo el pedido de fibra, como habíamos tenido durante el aniversario de la tienda un taller de hilado con... Decidme la palabra. Ah, no me sale. Con este tipo de instrumentos, pues decidí, dije, mira, pues yo no tengo, me voy a comprar uno. Así que esto me ha costado 15 euros, no es una inversión ahí loca. Está hecho como de una especie de madera plana. Es más plástico que madera, creo yo. Y luego una piedra de cuarzo. Y nada, con esto pues pones la lana aquí alrededor de esto. Y así, con la fibra le vas dando torsión a la fibra y vas hilando. Entonces en la fibra ahí vendría de aquí y vas creando tu hilo. Y cuando ya tienes suficiente hilo, lo vas enrollando aquí y tal. Entonces me lo he comprado y he estado hilando un poco, muy poco, cuando recibí hice lo que tengo aquí y ya no lo he vuelto a tocar porque no he tenido tiempo, pero a ver si este fin de semana me da un poco de tiempo y hago una mijita para mejorar. Pero vamos, esto es más que por la intriga y tal, que bueno, esto también lo compré, esto es fibra merino teñida, bueno, teñida de diferentes colores y nada, pues para entretenerme un rato y ver cómo iba el tema de de este tipo de... Porque vamos, en el taller, como lo estuvieron haciendo y tal, de hecho construyeron el aparatillo y todo, y luego estuvieron hilando y viendo diferentes tipos de fibra, los Rolex, la fibra en diferentes preparaciones y colores y eso. Y nada, me picó el gusanillo y tenía ganas de intentarlo. Y nada, de hilado es todo, porque luego durante las vacaciones en España no tenía mi rueca, así que no he hilado. Y nada, vamos a pasar un poco a la quedada que hicimos en Chiclana. Con mi madre y unas amigas y sus amigas que tejen todas organizamos una quedada, y al final se fue uniendo gente y estuvimos como 20 personas. Al final teníamos idea de playa, no sé qué, pero justo la semana que yo estuve allí hizo levante, y para que no conozcan levante, es un viento muy fuerte que viene del este y que encima ha dado un montón de calor. Ese día fue el día que más levante hizo, con que hicimos bien. Habíamos reservado una sala en una sala de eventos que hace eventos. De hecho hice allí mi graduación de cuarto de la ESO, o sea que imaginaros. Y es una sala de eventos así, y nos pusieron el aire acondicionado, teníamos una sala grande para nosotras, de comer, vamos, comimos y tal, y por 12 € estuvimos allí estupendamente, un día de calor de Levante que no hubieran podido ir a la playa ni nada. Y nada, vinieron un montón de chicas de Cádiz, vino una chica de Málaga, que te paso un saludo si me veis, y Eli, y ¿quién más vino? Todas las amigas de mi madre, vamos, chicas que no conocía que seguía por Instagram, como por ejemplo Con un trozo de tela, que vino con su mamá, Silvia, un montón de gente, así que nos lo pasamos un montón de bien, y hemos dicho que el año que viene repetimos, así que si el verano que viene estoy por allí, seguramente pues hagamos otra quedada, con que si os interesa os podéis unir a nosotras. Y nada, un montón de bien, y al final un montón de gente iba a Barcelona Knits, aunque en Barcelona Knits yo estaré, así que si me veis y tenéis ganas de saludarme y todo eso, no dudéis, vamos, que yo soy muy despistada en el sentido de que a lo mejor he visto vuestra foto por Instagram o lo que sea, pero no me voy a acordar de vuestra cara, ni voy a saber a lo mejor. Pero la ventaja es que vosotras sí me conocéis a mí, o sea que en Barcelona no dudéis en venir a saludarme y a charlar un ratillo, que a mí yo estoy abierta a todo el mundo, y me gusta mucho relacionarme con vosotras y todo, así que eso, que cuando me veáis me saludéis y me digáis, no, yo te veo en el podcast. Con que, de hecho, algunas de las que vinieron a la quedada, eso me dijeron, es que yo te conozco por el podcast y tal, y lo veo y me gusta mucho. Y te hace mucha ilusión, porque por lo menos el hecho de estar aquí una mañana de domingo charlando a la cámara, pues por lo menos sirve para algo. O sea, se nota el cariño de la gente y se nota que por lo menos os gustan las tonterías que os digo aquí, y la verdad es que se agradece mucho. Aunque eso, a Barcelona ni voy a ir al final con un mogollón de gente, porque va mi madre con todas sus amigas, que son amigas mías, porque son como si fueran mis tías chiclaneras, porque no tengo tías en Chiclana, pero tengo esas tías, y que todas tejen por antes o después o gracias a mi madre, y eso más también, porque por lo que veo va muchísima gente, así que va a estar súper guay. También espero conocer a gente que no conozco, que conozco por Instagram pero que no conozco, o sea, desvirtualizar a gente que conozco por Instagram, y eso, así que Barcelona Knits pues ya está acercándose cada vez más, tengo muchísimas ganas. Tengo todos los billetes desde hace meses y tal, y tengo una clase el sábado por la mañana con Joji Locatelli, que tengo muchísimas ganas de conocerla, y es una clase en inglés donde vamos a aprender a construir nuestro jersey, o no, sí, creo que era sweater construction o algo así, no me acuerdo exactamente. Vamos, yo la cogí porque era ella y porque tenía muchas ganas de conocer a Joji, pero... Y era de las que más me interesaba también, porque chales no me interesaba tanto, y luego todo lo que es el tema de brioche, aunque me hubiera gustado con Nancy Marchant tener una clase, pero al final no me llegaba para más. como quien dice, y entonces pues cogí esa. Y luego creo que es el sábado, Marga de Greta ha organizado como una quedada con un mogollón de gente, creo que son 70 o 75 personas en la sala que ha reservado, y ahí vamos, con que vamos con todas las amigas de mi madre, con mi madre y todas allí. Pues eso está súper guay, así que tengo muchísimas ganas. Y además me hace como un viajillo así y tal durante el mes de noviembre, antes de las navidades, y en la tienda se quedará seguramente una de mis amigas a echarme una mano, aunque solo hace, bueno, yo creo que voy del viernes al lunes, como que eso está bien. Y nada, pues volveré a ver la chica que vimos en la quedada de Chiclana y genial. Eso, yo creo que estamos todas deseando, ¿no? Todas las que vamos al menos, y las que no vayáis pues no pasa nada porque lo disfrutaréis a través de nuestras redes, de las redes sociales, y seguramente otros años podréis venir, que tampoco es, tampoco os perdéis, no hay que martirizarse porque no hay, que cada una hace lo que puede y dentro de las capacidades y dentro de los horarios de cada una, y nada, y seguramente pues a mí me hubiera encantado ir a mogollones de festivales aquí en Francia, que no podía porque estaba trabajando y no te puedes mover, hay un ofertón que es súper guay, todo eso. No hay que martirizarse porque no se va, sino simplemente pues si se puede ir bien, y si no, pues bien también. Pero no quita que nos hace ilusión y que tenemos ganas. Y bueno, eso fue para la quedada de Chiclana, y ahora por lo que me ha llevado tanto trabajo, aparte de que ha sido la vuelta a la tienda y he recibido muchísimas cosas, lo que significa no solo que lo recibo y que lo pongo en las estanterías, sino que lo tengo que meter en el stock, lo tengo que meter en la página web, lo tengo que tal, más todo lo que es atender al público, más todo lo que es llevar un negocio tú sola. Y además hemos tenido el 7, 8 y 9 de septiembre el aniversario de la tienda, que el aniversario de la tienda realmente es el 1 de julio, pero en el primer evento que se hizo en la tienda, que fue una venta de Das Mannschaft, que por cierto, Das Mannschaft es una tinturera alemana que va a Barcelona Knits, Sabrina, vino el 2 de septiembre, entonces decidí que en septiembre sería el aniversario de la tienda. Por eso, por el celebrar como el primer evento que se hizo en la tienda y un poco el espíritu que yo le quiero dar a la tienda, que es un espacio como también de compartir espacios con otros creadores, bueno, otros, yo no soy creadora, soy creadora de empresa, pero no soy creadora de, digamos, aparte de lo que tejo, que no es creación tampoco, que es reproducción, vamos a decir, de patrón, pero con otra gente que se dedica un poco a lo mismo que yo, y tal. Y entonces también quería celebrarlo con las personas que me han acompañado durante este año. Entonces, una de ellas que me acompañó durante este año fue Cindy de Moonship Shop, que es la que tiñe la lana que os he enseñado. La segunda persona que me acompañó durante este año, que también tuvo un stand así de lana en la tienda, fue Elinelen, que acaba de abrir su tienda de lana teñidas a mano, y que es la persona que ha dado los cursos de teñir lana en la tienda durante este año, que hizo dos. Y la tercera persona fue una chica que no había, digamos, expuesto su lana ni nada, pero que es una tintorera de la zona, de aquí, vamos, está a 15 minutos de Grenoble, y forma un poco parte del grupo de tejedoras no de la tienda, pero de aquí de Grenoble, ¿no? Y entonces, pues, que se llama La Pelota Vagabunda. Sí. Y entonces pues eso, entonces el viernes estuvo La Pelota Vagabunda, el sábado estuvo Cindy y el domingo estuvo Elinelen. Elinelen dio un taller y encima también vendió su lana. Y el viernes hubo talleres, no hubo talleres al final, pero hubo un enorme knit night que vinieron, éramos casi 30 personas en la tienda, que la tienda no es tampoco muy grande. Y nada, quitamos todas las mesas, la pusimos todo contra las paredes y pusimos un montón de sillas, y ahí vamos, nos lo pasamos súper bien, un montón de gente, y muchas o casi todas las personas que han estado conmigo durante este año y a las que le tengo mucho cariño. Vino mi madre también, o sea que estuvo genial, porque no solo me ayudó, sino que también yo creo que el hecho de sentir un poco cómo es la tienda, las personas que me rodean en mi vida cotidiana, digamos, de la tienda, conocer a mis amigas y ver eso, que la tienda entre comillas, gusta y que nos lo pasamos bien y que es un espacio agradable y que a la gente tiene aprecio al lugar y a lo que yo estoy haciendo, ¿no?, en la tienda. Y pues eso fue el viernes. Luego el sábado pues fue Cindy y además también tuvimos talleres. Tuvimos talleres de brioche, porque una diseñadora francesa que se llama Chloe de Thiers-Saint-Couquet había diseñado un chal en brioche, bueno, brioche y punto... son secciones de punto bobo, brioche, y luego tiene rayas en punto bobo y una franja grande de... decirme el nombre... lace... calados. Y entonces pues había diseñado ese chal para el aniversario de la tienda con las lanas de Marga. Y entonces pues sacamos kits que Marga había preparado y los vendimos por la página web en la tienda, y Chloe estaba allí para presentar su chal. Dio dos clases de punto brioche, una digamos de iniciación y la segunda con más de profundización. No, de como más detalles, los aumentos, porque el chal es de brioche pero tiene dibujitos formados con el punto brioche, así que ya pues sumo eso. También hubo el taller de hilado y ya luego el domingo pues estaba el Elinelen y el taller de teñir lana, que por cierto vamos a hacer más y estoy súper contenta, y ya está saliendo todos los talleres que vamos a tener durante el curso y todo eso. Total, que el fin de semana del aniversario en la tienda fue un no parar, pero un no parar. Creo que el viernes cuando llegué a casa me dolían tanto los tobillos, los tenía tan hinchados que me tuve que poner crema y masajearme porque no me podía dormir del dolor que tenía. Y nada, que fue espectacular, que no, digamos, las chicas francesas que están aquí no me ven, pero se lo agradezco muchísimo el apoyo que me dan y los consejos y el cariño que le dan a la tienda y nada, que un año ha pasado y el tiempo vuela y nada, y por eso no he podido grabar el podcast antes, porque es que he estado a reventar de trabajo. Ahora se está calmando la cosa un poquito más, pero vamos, entre la página web, que no es tanto por la cantidad de ventas en sí, porque tampoco es una venta y todos los días 10 paquetes ni nada de eso, pero lleva mucho trabajo el tener que tenerla al día, que mirar que los stocks no estén mal, si tienes que crear un producto pues venga la foto, el código de barras que está en el otro programa, no sé qué. Total, que lleva mucho tiempo y bueno, pero se hace, ¿no?, con mucho gusto y nada. Y yo creo que esto es todo, es lo que os tenía que decir. Espero, como os digo, el podcast en español va a ser dentro de un mes, estamos a finales de septiembre, pues será finales de octubre. Y intentaré que sea a mediados de octubre, para que se haga cada mediado de mes. Así que quizás esta vez nos veamos un poco antes de lo previsto, pero bueno. Espero que tengáis un buen fin de semana, bueno, fin de semana. Que tengáis una buena semana y que tengáis un buen mes, y espero que el podcast os siga gustando y hasta muy pronto. Adiós.